Plata es una ciudad insegura, no solo por los delitos que se cometen, y muchos, y son muy violentos, y ahí la policía comunal ha sido un fracaso, sino que también hay inseguridad por los accidentes de tránsito. Te decía que muere un vecino platense cada menos 3 días por accidentes que se pueden evitar. Es insegura porque hay empleo precarizado, es insegura porque no hay obras hidráulicas y si llueve se inunda, y eso también genera muerte y genera problemas físicos y psicológicos muy fuertes. Todavía hay vecinos con estrés postraumático a consecuencia de la inundación del 2 de abril de hace 2 años y medio, se va a cumplir ahora este 2, ¿no? Lamentablemente, después de 2 años y medio de esa inundación, no hay obras de infraestructura, no hay obras hídricas, no hay desagües pluviales tapados, están todos los desagües pluviales tapados como ese 2 de abril, y eso es responsabilidad clara del intendente municipal de Bruera, responsabilidad política, administrativa y legal. No hay un plan de contingencia, no hay alertas tempranas, no hay reservorios, y la verdad que esta ciudad es insegura por muchos motivos. Es insegura porque hay contaminación ambiental, el propio municipio contamina la ciudad tirando la basura en descampados, en basurales a cielo abierto, generando enfermedades, tirando la basura en las canteras de la ciudad, que en vez de generar un proceso de remediación, de recuperar esas canteras para la ciudad como un espacio público, con reservorios, con parques, lo que se hace es generar basurales a cielo abierto que contaminan. Educación y salud, bueno, que si bien no son cuestiones que están estrechamente vinculadas con el municipio, funciona a veces como efector de salud en primera instancia y tiene un consejo escolar que articula con las escuelas de la ciudad de La Plata. En ese sentido, bueno, ¿tienen alguna propuesta, alguna iniciativa, qué diagnóstico tienen? Sí, primero que se cumpla con la ley, que el consejo escolar funcione eficientemente, que no haya denuncia de corrupción sobre la malversación de fondos, que el fondo a escuelas que viene al municipio se gaste en las escuelas y no como es que se gasta en otras cosas que no tienen nada que ver con la educación. Nosotros vamos a cumplir con la ley en principio y después vamos a generar distintas formas de educación y de cultura. La educación está la educación formal y el municipio tiene pocas escuelas, tiene 3 escuelas experimentales, tiene algunos jardines maternales, algunos jardines y algunas casas del niño. Nosotros vamos a fomentar los jardines maternales, municipales, vamos a generar espacios educativos, deportivos y culturales, que son centros de integración en los barrios. Vamos a fomentar a través de los clubes y convenios con los clubes el deporte y la cultura a través de las bibliotecas populares. En el tema de la salud vamos a hacer mucha inversión en la atención primaria de la salud, no solo jerarquizando los centros de salud con equipamiento, con infraestructura, con mejor salario para los trabajadores de la salud y los profesionales de la salud, sino sobre todo preveniendo la salud y recorriendo los barrios para generar también una cultura en los vecinos de la prevención de la salud a través también de lo que tiene que ver con la alimentación y con diversas formas que ayudan a los vecinos a tener una vida más saludable.